No, yo creo que a ver qué hizo, al final a ver qué fin tuvo. ¿Lo viste vos? ¿A nombre? Ay, Dios, entonces a ver qué onda. ¿Y se le miraba cara enfermo o qué onda? Ah, vaya, dice, estoy prendido en calentura, pues ya le va a explotar, me tienen que llevar al hospital entonces. Si era eso, y se vino. Sí, papayito, estamos grabando, pero si querés que te lleve alguien al hospital, decirle que cualquiera te lleva. Sí, Coco, pues dile que yo te llevo, ¿Ah? Sí, es que se ha de hacer eso, pero el pamado se vino y hoy va a estar peor todavía. Exactamente. Mire, camarada, si una cosa le Es que no te van a tener la fuerza, hija. Y no, si te dejan salir, si es como si no te pueden tener en el hospital y un papel firmado. Pues sí, pero si es un hospital público, pero si es privado, vale riata, si no pagan te vas y ya fácil. Dice fosa líquida derecha, certera, mañana que con compatible de signo de Diana, en signo de en la ciega de dedo guante de las calles. Okay. Julio César Portillo. Ah, pues sí estuvo en el hospital 1021-88. Sí, pues sí estuvo. Mire, todo que usted le entiende a esto. Es la radiografía que le hicieron supuestamente. ¿Qué será que tiene un bebé? No, es una aguja. Ajá, pero ¿será que de un bebé? Ese es un Las patillas, hombre, cabrón. Ahí le están señalando las flechitas, mire, como que un Trillizos, bebé. Hombre, cama. Hombre, hijo del sapo, ¿eh? Trillizos, son cuatro bultos. Cuatro perritos va a tener. Y entonces, sí, es verdad. Sí, ya tiene entonces. Ah, pues le va a reventar. Dice, eso me sale y me corre 1800 y me duele la cabeza bien feo también. Y aquí lo de aquí se bajó. Fosa. Signo en casa de ciega, dedo de guante, la morgue. Dice que le metieron el dedo con todo y guante, dice. Y estaba con la duda todavía. O sea que ya, seguro. Ya, miren, el dedo y dice que así le sacaron el dedo. Sí, la apéndice entonces. Va, entonces, venga, que lo lleve. Bueno, imagínese que como que ya que lo vayan. Va, entonces ponete en algo, pues, ¿quién cree que te lleve? Si no te llevan rápido, emergencia. Te llevan al hospital ahorita, porque si te llega a explotar la cosa, te vas a joder. Le van a abrir todo el Son 5 días con la Sí, con la herida abierta. Imagínense, y teniendo seguro, yo no sé si te tiene miedo a los 1800 o las agujas que le van a zampar, ya sabe eso. Yo creo que no, pues sí, pero sí, el de aquí sí la siente. No, pero es que él, como sabe que le van a poner suero y todo eso, es el dolor que siente. Vaya, entonces, no nos olvidemos del gran fiasco que acabo de tener por acá con la Alejandra. Vamos a ver, Papechuta. Mire, camarada, de esa unión que acabamos de tener. O sea, vos también te palpitó. Mire, Alejandra. Hermana, te duele. No, es que fue por la boca, pero un pedo, una tripulación. No, yo dije que sí. Porque si le dan el combo del 2x1. Pues ya va a venir, dice Coco, para que lo lleve. No, ya va a venir para acá para que lo lleve. Sí, pues sí. Ajá. Hola. Ah, se da carrito, le voy a preguntar si quiere que lo vayan a traer carrito. Es cierto, porque así como andan, no. Mira, me querés que te vayan a traer el carrito para que no te vengas en la moto, pero eso sí, prepárate, llévate ya lo que vas a ocupar, cargador, teléfono, pasta, cepillo, no, eso creo que no es problema. El cargador de teléfono, y un acompañante que quede con vos, si es posible, de tu familia, tu mamá o alguien. Ah, y la tarjeta del seguro, tu identificación, la mascarilla y la de la vacunación que te vas a perder la segunda dosis. Ah, no, tal vez llega a tiempo. Ah, pues ahí avisas. Vaya. Entonces, Sugar. Decía que después yo bajaba, ¿ah? Y decía que yo era la siguiente. Ajá, es cierto. Después sí dijo yo. Vaya, entonces. Va, mira, pues, Alejandra, usted tiene bonita voz, mira. Ajá.
la canción está... Está bonita también, la que le, da, le quedaba como bien a ella. Excelente canción que eligió. La voy a practicar para la gente. Y más, mire. También yo, la otra de... Yo era una de que decía que también que cambiaba. Ya te esperaba. Que te quiere, eso es bello cuando uno tiene un público. Mi amor, tienes excelente voz, pero... Bicha, pero esa la estuviste ensayando o ahorita nada más venís así. Sí, porque yo no te escuché ensayando esa para nada. La Abby parece que me está escuchando. Entonces, que la traigo en el carrito, dije Coco Melo. ¿La traigo en el carrito? No, ahí está pegada, ya me está entrando. El seco, que vaya, dáselo. Sí, que vaya. Vaya, ajá, ajá. Mira, Alejandra, excelente canción y. Solo que, y excelente voz. Excelente voz, pero a la hora de cantarla es. El teléfono, papá. Estamos... Sí, lo distrae. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Final, semifinal, segunda final. En cuartos, digo, sí, cuartos de final. Estamos, obviamente, estamos en cuartos de final. Y bueno, yo soy jurado, tengo que decir. Aunque haya, aunque la persona tenga un día. Tiene que decirlo, ajá. Aunque la persona tenga un día de ensayo, al momento de subirse al escenario tiene sí, que decirlo. Sí, tiene que decirlo. Sí, tiene que decirlo. Viene. Sí. Calmate y quemar el burro. Tiene cara, pero no. Ajá, jurado. Con el teléfono y todo lo que sea. Porque el público me quiere. Nada más. Viene el público, ese como que es el baile del limbo. Ya lo presencié. Vaya. Otro bailecito, ¡eh! Gracias, todo baila. Vaya. Ajá, ¿qué nota le da entonces? Mira, Alejandra, bonita voz, pero puedo decir que en la cantada fue, ¿cómo le puedo decir? Está bueno, sí, lo puedo decir que ya 5 o 6. Esta canción no dice nada. No, mire, en vez así como por ese público está loco por el techo. Se desprendió un talento. Una buena oportunidad. Ajá. Entonces, mi qué injusta es la vida conmigo, ya ves. Hola, bruta, porque viste a la vez venía a hacer lo mismito que ella. La calificación es 5. Vamos a ver el cortomelo. Gracias, muchachos.
te subiste ahí con el teléfono. Desperdicio de voz. Ajá, porque por gusto. Y lo peor es que estando ahí te pasó lo mismo que la vez con el teléfono. Es que lo mismo fuiste a hacer que ella. Leyendo y no sabía ni leer. Ni leyendo, va. Entonces, pero yo apoyo a Matusuda, porque Matusuda no se sigue anunciando. Es que era un desperdicio, va. ¿Cómo? Que vos decías que era como un desperdicio de la voz de ella, entonces. Lástima, lástima. Entonces, lo que. No. La mucho, mucho. Se lleva. Un cuarto porque está decente, ¿no? Vaya, santa. Tenés chance, ve, si los otros tres jueces, mira, votan menos que la. Necesitamos que te den un cero del pop, un tres de Rosy, de la Melisa, un dos, si es posible, la Melisa. De Rosy, que le dé un dos. Y del pop que le dé, no, el pop cero, necesitamos un cero del pop, es que lo mismo fueron a hacer, ¿verdad? No se va. Sí, lo mismo fueron a hacer, un dos, a todos van a ir. Vaya pop, díganme usted. Igual nos vamos a vestir, vamos. Es que si son brutas. Primero quiero contar una historia. Ajá. De este evento. Y es la historia de cómo hizo Alejandra. Cuando cantó por primera vez, que era la eliminatoria. Ajá, nos quedamos como guau. Ajá, como que esta no solo que grita bien feo. Ajá, también canta. Peor que el burro. Cabal. Pero sí puede cantar. Pero ya después en la otra ronda también hizo bien. Pero después viene la otra. Que ahí fue de tu primera vez donde hiciste esto. Se te olvidó la canción y pues no nos gustó. Y por poco no pasabas porque íbamos a eliminar tres, pero solo hicimos una. Entonces te salvaste ahí y después hiciste bien una ronda, pero ahora venimos acá. Y quizás sea el fin de tu historia. Vaya, qué historia más triste.